Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cf, les da la bienvenida. Bueno, bien, en este espacio que aprovechamos ahora, vamos a tratar el tema siguiente. Para eso vamos a incursionar en el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, al cual le ponemos el título de Estrategias para teletrabajar en el sitio web EasyHit 4U. Vamos a hablar puntualmente sobre lo que responde al plano del referido. Lo que podemos con eso ganar. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero, les quiero contar que en el anterior video yo había quedado de mostrarles a ustedes cómo era el manejo de adecuar el banner. Entonces, el banner son las banderitas, ¿no? Entonces, en este momento, en cuanto a los banners, ¿no es cierto? Yo aquí tengo así, a manera, digamos, general, estas son mis estadísticas que yo tengo en este momento en el lugar, como en este momento he operado, ¿sí? Aquí podemos ver lo que ha trascendido el día de hoy. Entonces, tengo actualmente asignados 78 créditos, de los cuales yo ya he gastado buena parte. Tengo 20 que todavía están pendientes de usar. Había ganado unos diamantes en bonos, bueno, pero hoy son corazones. Entonces, si yo alcanzo hoy a tener 10 corazones, voy a tener la posibilidad de ganarme 2.000 banners, o sea, 2.000 banderas. En este momento tengo actualmente 14 disponibles para trabajar. Y en cuanto a los test AD, tengo 690 que aún no he usado. A veces se ganan, por ejemplo, una cosa que se llaman los tiquetes de surfeo, ¿no es cierto? Otras veces ganamos solamente tiquetes, ¿no? Pero bien, a nivel de surfeo, ¿qué tenemos en este momento acá? Dice, usted en total, desde que empezó, ha surfeado 524 webs, o sea, he conocido 524 webs desde que empecé. Esto literalmente aumenta gradualmente a un punto de que usted entre más vea, más se extiende esa parte de su interés en querer tener más experiencias con este mundo. Poco a poco usted irá con todo esto madurando. Bueno, ahora bien, vamos al punto de los banners. Les decía en los banners que existe un sitio que se llama Banner Fans que prácticamente califica como punto aceptado para poder trabajarlo y cuando lo trabajamos, lo que allí vayamos a producir lo podemos adaptar en cuanto a su código envío, el código HTML lo podamos adaptar aquí en el EasyHit 4U y no hay ningún problema. Una vez que están montados los elementos, en el anterior video yo les mostraba que el de InfoYayatec estaba activo, pero el de Canicross estaba pendiente. Ya aquí podemos ver la leyenda aparece activo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya está disponible para poderlo trabajar. Bueno, entonces acá, recordemos que aquí de lo que nosotros vamos agregando en banderitas acá, esto lo va consumiendo. ¿Y eso cómo lo consume? En el momento en que yo surfeo, pues yo no voy a ver en el surfeo mi banner de ninguno de los que tengo aquí. Quienes ven esos banners son otras personas que están mirando eso. Esas personas son, pero ¿cómo saber que eso realmente está pasando? Bueno, la primera es porque aquí hay una estadística. Si yo aquí hago un clip, ahí voy a apreciar la estadística. Ahí dice aquí hay 39 impresiones recibidas. Es decir, que ya prácticamente esos banners en algún momento fueron vistos por varias personas y uno puede corroborar a ese punto. Y por acá también dice que fueron 3 impresiones recibidas. Bueno, ¿cómo saber que realmente eso ha pasado? Bueno, si yo en este momento aquí, ¿no es cierto? Voy y miro, por ejemplo, mi sitio, bueno, el sitio más interesante que yo veo que se ha movido es el de Canicross. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, Yaya, wiki 6551.wisite.com/dharma. Se llama el sitio. Entonces voy a observar que el sitio sí ha sido visitado, ha habido los hits, porque la gente lo ha mirado, ¿sí? Aquí puedo ver
está el espacio, yo aquí lo he mejorado un poquito, ¿no es cierto? Y aquí puedo ver que hay 63, es decir, ese numerito ha incrementado, completamente ha incrementado, ¿no? La ventaja es que ha incrementado y también puedo apreciar que, por ejemplo, las vistas de los videos también han incrementado. Por ejemplo, acá voy a mostrar acá, este es el de Mushin Train. Hace 2 días estaba esto en 5.400 y ahorita ya aparece 5.567. Lo que significa que sí ha habido algo de movimiento. Acá podemos ver, nosotros tenemos un movimiento de 35, pero ese movimiento de 35 no fue porque entraba un del clic. No, eso sucedió porque simplemente la tarea X la está realizando. Eso es lo importante de eso, lo más interesante. Bueno, la otra parte es que igualmente acá en este sitio, si yo acá activo un clic en esta imagen, voy a abrir mi web Canicross de Arthur Yaya. Y entonces aquí al final aparece el conteo y ahí también dice que se ha movido. Mi día está en 406 y hace 3 días estaba como en 360. ¿Eso qué quiere decir? Que sí se está moviendo. ¿Ve? Sí hay movimiento. ¿Ve? En esta parte que tenemos que ver con la parte de InfoYayaTech. ¿Sí? InfoYayaTech. Ahí está. Voy aquí a tomarlo. Bueno, entonces espera un momento. Acá voy a escribir. InfoYayaTech.cf. Ahí está. En este también la cosa se ha movido porque aquí, por ejemplo, yo normalmente hice un pequeño cambio en el contador. Yo tengo en este momento ya verificado por todos lados, porque llevo muchos años trabajando, son 447.000, porque yo voy jugando en línea con lo que tengo acá, ¿sí? Que son 448.152. Entonces, por supuesto, acá cuando yo monté este contador, pues tenía que adaptar eso. Entonces, 103 es lo que se ha movido desde ese momento en que yo lo monté, hace 3 días, ¿no? Entonces, ha habido un cambio de 103 visitas, y uno lo puede corroborar porque, por ejemplo, si yo hago aquí un clip, ¡pa! Ahí en ese momento vamos a encontrar una estadística real de las visitas, y ahí uno se puede dar cuenta cuántos han visitado acá. Entonces acá uno dice en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela. Entonces vamos a darnos cuenta que sí ha habido visitas reales, visitas que sí de verdad están sucediendo en este momento. Y de igual manera, si uno va bajando, ahí va uno mirando la recta, va mirando cómo progresa esto paulatinamente, ¿no es cierto? Y nos vamos dando cuenta que sí está sucediendo el fenómeno. Esa es la parte importante que nosotros tenemos que tener presente, que todo esto de los sitios web, pues para uno decir, hombre, sí, realmente esto está funcionando, es importante, ¿no es cierto?, que esas cosas estén pasando. Bueno, ahora bien, vamos al caso de cómo cuadramos nosotros, por ejemplo, los banners acá. Bueno, es muy sencillo. Una vez que están aceptados los banners, ahí están, lo primero que vamos a hacer simplemente es tener en cuenta lo que está escrito acá en las banderas, que aquí dice 14. Entonces, cuando yo paro acá, ¿sí? Aquí, entonces, voy a asignar de esas banderas que yo tengo ahí, voy a asignar, por ejemplo, 3 para esta, y voy a asignar 3 para esta, ¿sí? 3 y 3, no más. Entonces, le digo acá, asignar. En ese momento, en el balance, tiene que aparecer el número. Entonces, acá aparecen 2 y acá aparecen 9. Y listo, ya él está trabajando. Y continúo con mi surfeo, ¿sí? Aquí con mi surfeo continúo. Bueno, entonces acá sigo. En mi surfeo, entonces acá vuelvo aquí y este valor empieza otra vez a disminuir y ahí me iré hasta que llegue a 1, ¿correcto? Bueno, otro punto importante. Vamos a hablar del tema del referido. Cuando hablamos del tema del referido, aquí la palabra referrals lo activamos, ¿no? Entonces, al activar el referido, ¿correcto? Al activar el referido acá, está cargando, espérate porque está cargando. Entonces, encontramos que acá en el tema del referido, ay, espérate, se me cayó la red. Tengo que esperar aquí un momentico.
Bueno, mientras esto va pasando, les voy comentando. El tema del referido. Dice que se ganan 10 por referido en el primer nivel. ¿Sí? En el primer nivel. En el segundo nivel estamos hablando de exactamente un 5. En el tercero estamos hablando de un 3, cuarto, un 2, quinto, un 1%. ¿Sí? O sea, en el quinto nivel, un 1%. En el cuarto nivel, un 2%. En el tercer nivel, un 3%. En el cuarto nivel, un 5%. Y en el primer nivel, un 10%. O sea, es bueno cuando estamos en el primer nivel. ¿Por qué? Porque lo que aquí vamos a hacer es intentar promocionar esta operación. ¿Cómo? Vamos a promocionarla, puede ser con los emails, marketing, a través, por ejemplo, yo uso Wiz y uso la palabra que dice promocionar y la parte que dice emails marketing, ¿no? También otra cosa que se puede usar es el autopublicador, que consiste en un programa especial que se llama King Poster. KingPoster. King Poster. El King Poster es una aplicación que se descarga, ¿sí? Entonces, cuando esa aplicación se descarga, pues con ella podemos trabajar, por ejemplo, para hacer una promoción a través de Facebook. Pero bueno, cuando lo vamos a hacer en Facebook, lo interesante sería que tuviéramos una cantidad de amigos en Facebook para poderlo hacer. También lo podemos hacer a través de WhatsApp, pero también tenemos que tener una buena cantidad de eso. Pero si uno se pregunta, bueno, ¿y dónde conseguimos toda esa cantidad de gente para poderla referir? Cuando nosotros le hablamos de referir a la gente hay que decirle que no solamente es registrarse, sino que es que también trabajen en el lugar, porque no sirve de nada que una persona se registre y, bueno, ya me registré. No, ahí no hacemos. Bueno, ahí no hacemos absolutamente nada con decirle simplemente a la persona regístrese. No, la persona tiene que también trabajar para poder ganar. Entonces, siempre que vamos a hablar del tema del referido, no solamente es que la persona se inscriba, sino que trabaje en el lugar, ¿de acuerdo? Porque así de esa manera hay más validez en lo que las tareas como tal se están haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá voy aquí a salir acá un momentico y vuelvo y entro acá, digo mi cuenta para poder otra vez entrar acá. Ahí está, sin tener que salir de acá del surfeo. Bueno, entonces les cuento acá, el referido, ahí lo estamos cargando. Todos nosotros cuando nos inscribimos en Easy Hits 4U nos van a proporcionar un referido que vamos a usar como una especie de enlace para invitar a nuestros amigos. Entonces, podemos hacer lo siguiente, nosotros podemos invitar a nuestros amigos a través del enlace, ¿no es cierto? Que tenemos acá, aquí tenemos el enlace que nos suministran y nosotros lo conectamos en un banner y lo podemos trabajar por medio de Easy Splash Builder, ahí podemos trabajarlo, para que la persona que le interese ganar dinero y además de eso obtener tráfico de su sitio web, pues simplemente se querrá meter acá, entonces refieren este dato, ¿sí? Si usted, por ejemplo, a través del mío, va a trabajar a través del mío, entonces usted lo que tiene que hacer es que una vez dentro del suyo, ¿no es cierto? Usted va a referir el suyo a otras personas, ¿no? A otras personas. Si tiene alguna duda en cómo se hace esto, bueno, yo estoy aquí dispuesta y disponible a atenderle a usted y decirle, pues, de qué manera lo puede hacer. Me puede contactar por correo electrónico a través de mi web docencial www.infoyayate.cf. Ahí usted puede decirle, regístrese y ahí usted me manda el mensaje y de inmediato eso va a llegar a mi buzón de correo de Gmail y yo inmediatamente me voy a remitir a usted y le voy a dar una respuesta con respecto a lo que usted me está a mí preguntando. Otra cosa interesante es que usted puede invitar sus contactos. Entonces, cuando hablamos de invitar contactos, nos vamos a referir a que si tenemos una lista larga digamos, de correos electrónicos que hemos obtenido, ¿no es cierto?, a través de Facebook,
Entonces, por ahí también podemos utilizarlo, ¿no? Entonces, cuando uno dice invitar contactos, pues simplemente se va a abrir una nueva pantalla y uno dice, voy a invitar a todos mis amigos de Gmail o de Yahoo o de Twitter. Entonces, ahí lo único que hacemos es importar todos los contactos que tenemos en ese momento y ahí van a aparecer en lista y entonces uno después los tendrá que marcar para decir, este y este quiero invitar. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, así está en esa forma la cuestión del referido. Bueno, entonces ya sabemos que el referido, pues simplemente o tomamos esta y lo conectamos, ¿no es cierto?, a través de nuestro sitio web o simplemente lo conectamos. También podemos conectarlo, por ejemplo, en un video de YouTube. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un video de YouTube y lo estamos promocionando. Por medio de ese video de YouTube podemos, por medio de las tarjetas, hacer también esa referencia. ¿Ve? Entonces, hay varias cosas interesantes que se pueden realizar aquí. ¿De acuerdo? Hay una cosa muy puntual acá que dice bien clarito, dice, todas las personas que están surfeando, ¿no es cierto? Digamos, reciben un 0.10, ¿no es cierto? Por surfear cier o más sitios, ¿no? Bueno, y las ganancias que hay en comisiones, etcétera. Bueno, eso es todo lo que tenemos acá en cuanto a esa parte del surfeo, en cuanto a la parte del referido como tal. Entonces ya sabemos que aquí podemos invitar a los amigos, podemos promocionarlo con herramientas. Las herramientas que tenemos acá son el Easy Rotator y tenemos el Easy Splash Builder, que es simplemente una página de aterrizaje. Bueno, regreso a mi cuenta. Entonces, aquí tenemos esa parte. El próximo video que vamos a tratar tiene que ver con el tema de los test ADS. Listo, mis amigos. Entonces, yo ya aquí abandono la ilustración de este video y quedo agradecida con todos ustedes y los invito a que estén pendientes de ver el próximo video que tiene que ver con este tema. Hasta pronto.